radio TSF 98 en Basse-Normandie, c'est sur le 98 FM. Vous êtes toujours à l'écoute de Cordillère des Andes avec Alcides Delgado sur TSF 98. Et maintenant, c'est l'heure de l'entretien avec l'invité du jour. En nuestra rúbrica musical, presentamos la entrevista de la semana. Cette semaine, on a consacré notre entretien avec le duo Finares Duo Guitarra Chilena. Nous sommes en connexion en direct depuis la ville de Santiago, au Chili, avec José Pablo Catalán et Carolina Sotelo, Finares Duo. Esta semana hemos consagrado nuestra entrevista con Finares Duo Guitarra Chilena. Estamos en conexión desde la ciudad de Santiago, en Chile, con José Pablo Catalán y Carolina Sotelo, integrantes de Finares Duo. Muy buenas tardes, José Pablo, Carolina. Bienvenidos al programa Cordillera de los Andes, Radio TSF 98, Normandía, Francia. Muchas gracias, amigo Alcides. Acá José Pablo Catalán, junto a Carolina Sotelo, Finares Duo. Contentos de estar en tu programa y de poder saludar a todos los auditores de Europa, de esas tierras tan lejanas pero tan cercanas también en este momento. Un abrazo muy enorme para todos ustedes. Sí, muchas gracias, Alcides. De verdad, para nosotros es un honor poder estar en contacto contigo, a todos nuestros hermanos chilenos, chilenas que están por esas tierras, a todos que les interesa nuestra música chilena, un gran abrazo, así que estamos muy contentos de compartir este espacio contigo. Igualmente, muchísimas gracias por este enlace desde Santiago, Chile, con José Pablo Catalán, Carolina Sotelo, del dúo Finares Duo, Guitarra Chilena. Es que nos pueden decir cuándo nace el dúo y qué significado tiene el nombre de Finares Duo. Mira, Finares Duo es un proyecto que está enfocado en la guitarra chilena, solamente en formato instrumental, ¿ya? Acá a las distintas formas de afinar la guitarra, se le conoce como finares. Hay una tradición acá que dice que la guitarra tiene 40 formas distintas de afinarse, son 40 finares, y la tradición dice que el que se aprende uno más de esos 40 se lo lleva el diablo. Son tradiciones que están en la memoria de la gente por acá, pero nosotros como dúo lo que hacemos en nuestra propuesta musical es precisamente mezclar estas formas de afinar, estos finares campesinos. Por lo general esto se daba en las zonas rurales del Valle Central de Chile, y cómo estos finares antiguos se mezclan con la afinación normal, con la afinación que todo el mundo toca, que acá en Chile se le llama afinación derecha, afinación por música, que es el mi, si, sol, re, la, mi. Entonces Finares Duo tiene por objetivo mezclar los finares, mezclar las afinaciones con repertorio original o repertorio adaptado también al formato instrumental en dos guitarras afinadas distinto.
Bueno, el dúo nace a partir de septiembre del año 2019. Nosotros recién cumplimos un año y dos meses. Con un trabajo muy nuevo, que es la fusión de las dos guitarras, que es dos tipos de afinaciones de guitarra. Así que estamos hace muy poquito, pero muy contentos. Ya tenemos nuestro primer disco, tenemos varios videos también en el canal de YouTube, de la página de Facebook, estamos en Spotify. Entonces ha sido un año muy intenso para nuestra música chilena en cuanto a la guitarra instrumental. Este año 2020 publican su primera producción musical llamada Entre arpegios y trinados. ¿Cuál es el repertorio que nos ofrecen, José Pablo? Bueno, esta selección de 10 canciones que conforman nuestra primera producción tiene de todo. Tiene temas originales de nosotros, que son los tres primeros, que los que vamos a escuchar el día de hoy. Tiene y adaptaciones de canciones tradicionales, canciones que fueron heredadas a través de la tradición, y canciones u obras también de destacados autores chilenos, ¿ya? Entonces, pero siempre la idea es llevar la música a este formato de dos guitarras. Acá en Chile no es muy común encontrar propuestas exclusivamente de música instrumental. Siempre la música instrumental es como una alternativa que puede tener algún músico, pero por lo general aquí se privilegia el canto a uno o dos voces. Entonces lo que nosotros estamos haciendo acá es prácticamente una apuesta por generar un proyecto exclusivamente instrumental, y hasta ahora ha tenido muy buenos resultados, la gente lo ha agradecido mucho. Son canciones conocidas, la mayoría de las canciones que nosotros hacemos, y las canciones originales de nosotros también han tenido bastante llegada, obviamente en estos días de manera virtual. No hemos tenido tanto la opción de presentarnos en vivo, pero sí hemos tenido muy buena llegada con la gente, por lo menos en las redes sociales y en las plataformas de streaming también, donde tenemos publicada nuestra música. En la música tradicional chilena existen diversos afinamientos en la guitarra. ¿Es que nos puedes detallar algunas? Bueno, ahí en cuanto a los finares antiguos, bueno, esto viene desde mucho tiempo y encontramos distintas afinaciones en varios países, en Argentina, en Perú, también en el mismo Estados Unidos también. Entonces, cuando llegó la guitarra, también llegaron las formas de afinar. Acá, por ejemplo, a las afinaciones se les puede llamar de distintas formas, según la forma en la que se produce la música. Por ejemplo, hay una afinación en la cual la melodía se hace en la primera y segunda cuerda, y acá le decimos por la orilla, por ejemplo, porque uno va por la orilla de la guitarra haciendo la melodía. Hay otra que se llama por el medio, porque teniendo en cuenta el medio del diapasón, la tercera y cuarta cuerda, se va haciendo la melodía por ahí. Entonces, en realidad, nombres hay varios, pero y depende mucho de quién la toca, depende de qué lugar se toca, pero la misión de todo esto es hacer que la persona que toque, por lo general cantoras, siempre la guitarra estuvo ligada al género femenino acá, tradicionalmente, pudiera hacer música con la menor cantidad de dedos posible. O sea, la mayoría de estas afinaciones tiene un acorde al aire, entonces se produce la música de manera muy sencilla, porque acá lo que se privilegia es el ritmo. Por lo general era para amenizar las danzas, como la cueca, por ejemplo, o ritmos como el de tonada, por ejemplo, que es una forma musical que no se baila. Entonces tiene esa como la idea de lo que en Chile se conoce como guitarra traspuesta también, esta forma de afinar distinta a la afinación convencional. Muy bien, José Pablo. Bueno, vamos a escuchar el primer tema con Finares Dúo, guitarra chilena, que se llama Ecos en la Cordillera. ¿Nos puedes comentar algo sobre esta melodía, Carolina? Sí, Ecos en la Cordillera es una tonada, es un ritmo de tonada, y que
es una historia entre un hombre o una mujer, el campesino con su tierra, el arriero con su cordillera. Son los ecos que uno puede tener y los que uno puede hacer y que retumban y que resuenan en nuestra cordillera de los Andes. Es un diálogo constante entre campo y ciudad, campesino y su tierra, como dije. Es una tonada para este tipo de parejas. Muy bien, escuchemos con Finares Dúo, Ecos en la Cordillera, pero antes una pequeña explicación a nuestros oyentes en Francia. Nous sommes en comunicación depuis la ville de Santiago, Chile, avec Finares Dúo, guitarra chilena, avec José Pablo Catalán y Carolina Sotelo. Finares Dúo, José Pablo y Carolina, nos évoqué que le dúo se han proyectado a la guitarra chilena instrumental en diferentes maneras de acorder la guitarra, que en español se apela Finares. Se por eso que el nombre de dúo, Finares Dúo. El proyecto musical es la mélange de diferentes acordes de guitarra paisan. Finares Dúo es né en septiembre de 2019, con dos guitarras y dos acordes diferentes de la música chilena instrumental. Cette année 2020, son produit son premier album qui s'appelle Entre arpegios y trinados, de morceaux de guitarra de composición tradicional y adapté a la guitarra, aussi de gran compositor chilien. C'est des chansons à deux guitares qui sont pas tout à fait habituées dans le répertoire de la música chilena. Dans la música tradición chilena, en guitarra existen diferentes façons de acorder, c'est ça que nos explica José Pablo y Carolina. El primer morceau que un va a escuchar avec Finares Dúo se apela Ecos en la Cordillera, ritmo de tonada que representa la relación de paisán avec son environnement avec la cordillera de Sande. Thank you.
C'était le morceau avec Finares Duo, Ecos en la Cordillera. Nous sommes toujours en connexion depuis Santiago avec José Pablo Catalán y Carolina Sotelo de Finares Duo. Escuchábamos con Finares Duo, guitarra chilena, Ecos en la Cordillera. Seguimos conversando desde Santiago de Chile con Finares Duo, José Pablo Catalán y Carolina Sotelo. Para la ejecución y aprendizaje de la guitarra, ¿quiénes fueron vuestros referentes, José Pablo? Bueno, ahí referentes de la guitarra, primero que tuvo en el caso de Carolina y en el caso mío, fueron nuestras madres. Nuestras madres fueron nuestro referente primario en la guitarra, porque tenemos esta historia en común de que nuestras madres tocaban guitarra y fueron como nuestras primeras maestras, y ya el resto fue el propio descubrimiento de cada uno en cuanto al instrumento. Carolina muy apegada a Silvio Rodríguez, por ejemplo, a la trova y a la música latinoamericana. En mi caso, artistas chilenos como Violeta Parra, por ejemplo. Hay un cantor campesino que se llama René Nostroza, de por acá del sur de Chile, que también hizo un trabajo muy, muy minucioso en cuanto a la guitarra tradicional chilena. Entonces, en base a eso, se basó nuestra adolescencia junto a la guitarra, y después la profundización que cada uno hizo respecto a lo que quería tocar. Y ese recorrido ha encontrado un punto cúlmine en lo que estamos haciendo ahora, que es Finares Duo, este proyecto de música instrumental, que es como la digamos la simbiosis de estas dos formaciones, autodidactas siempre pero con miradas distintas, una mirada más latinoamericana junto con una mirada más campesina, más tradicional. Esos son como nuestros referentes. Carolina es muy Silvio Rodríguez, yo soy muy René Nostroza, y aquí estamos con este proyecto nuevo que se llama Finares Dúo. Muy bien. Violeta Parra, una gran intérprete de la canción popular chilena, ¿qué representa para ustedes? A ver si nos puede explicar un poco, Carolina. Bueno, Violeta Parra sin duda es la referente, es la artista nacional que nos cobija desde hace muchos años atrás con su música, y no es solamente un referente para los chilenos, sino que para muchos países, para muchas personas es un referente musical, es una referente de la poesía, del arte. Es una artista muy completa, donde la pintura, la artesanía, la artillería, la poesía, el canto, se unían en una sola mujer, y el arte lo llevaba como bandera de lucha en todas partes donde ella se posicionaba, en algún escenario. Entonces, para nosotros es un referente directo, la admiramos, estamos muy orgullosos que sea chilena, pero también admiramos que sea referente también para muchas personas de Latinoamérica, del mundo en general. Entonces, para nosotros, sobre todo un referente en la guitarra. Ella era muy buena guitarrista y tiene obras solamente para guitarra, unas composiciones bellísimas que las compuso para guitarra, y esas han sido nuestras referencias de ella. Pero en general es una artista tan completa que para nosotros es un orgullo que sea chilena. Muy bien. ¿Qué nos podrías decir de Patricia Chavarría, quien es investigadora, recopiladora, gestora de la cultura tradicional y el folclore campesino, e intérprete de la guitarra chilena, José Pablo? Amiga de nosotros también, muy amiga la señora Patricia Chavarría, una tremenda exponente, una tremenda maestra, en realidad, con una sensibilidad y un cariño por lo que hace, un cariño sobre todo por los maestros de las cuales ella aprendió, por las cantoras, una preocupación constante, no solamente por el producto que pudo haber obtenido de sus investigaciones, sino que de las personas también que se lo entregaron. Y eso la eleva a otro nivel.
Entonces, muy amiga de nosotros también, porque también está preocupada de que lo que ella investigó llegue a las nuevas generaciones. Nos ha entregado material, nos ha entregado, hay una recopilación de ella, por ejemplo, en el disco Entre Arpegios y Trinados, un vals muy antiguo que se llama Embrujo, y así como ha trabajado con nosotros, ha trabajado con varios artistas jóvenes también, los cuales nos ha formado, los ha guiado en torno al conocimiento de, y no solamente la música, sino que de la cultura campesina en general. Es una otra artista muy completa también, a quien queremos mucho y estimamos mucho también. Y para el dúo Finares, ¿qué representa ser intérpretes y cultores de la música tradicional y de la guitarra chilena? A ver si nos puede explicar, Carolina. Bueno, para Finares Dúo representa un gran desafío y una gran responsabilidad también, porque como bien decía mi compañero José Pablo, son pocos los proyectos que actualmente están rescatando la guitarra chilena y la guitarra instrumental, en donde se dedica 100% a la guitarra, a la música chilena instrumental. Entonces, para nosotros es un gran desafío, una gran responsabilidad poder transmitirle a la gente, poder compartir la música chilena instrumental a la gente en un formato en donde nosotros no buscamos grandes virtuosismo, grandes composiciones, sino que desde la honestidad, desde el saber del campo, desde el saber de lo que uno va también aprendiendo en la vida, y cómo eso lo podemos llegar a poner en una guitarra y poder realizar composiciones que le pueda gustar a la gente. Y hasta ahora hemos tenido un gran y un bonito resultado. La gente les evoca, les recuerda cómo su tía tocaba, cómo su abuela tocaba. Entonces, para nosotros es un gran desafío y una gran responsabilidad seguir perpetuando el conocimiento y el aprendizaje de la guitarra chilena. Muy bien, bueno, a continuación escuchamos el siguiente tema con Finares Dúo, Polka para mi cielo. ¿Qué podrías decirnos al respecto, José Pablo? Bueno, Polka para mi cielo es un, bueno, el ritmo de polka que nosotros conocemos acá en Chile se basa mucho en el ritmo de la polka que llegó a los salones también de la aristocracia y que se fue folclorizando. Y Polka para mi cielo forma parte de nuestra intimidad, porque nosotros, como somos pareja, nos decimos mi cielo, mi cielo para todo. Entonces es una composición que nos hicimos mutuamente a nosotros y quisimos compartirla con ustedes. Ok, Polka para mi cielo con dúo Finares, Finares Dúo desde Chile, Santiago. On est toujours en conexión depuis Santiago de Chile, avec Finares Dúo, José Pablo Catalán y Carolina Sotelo. Finares Dúo nos évoqué por apprendre la guitarra, au départ c'était de sa mère Chacán, que son appris. Après c'était la découverte de Chacán, como Carolina se referó, c'était Silvio Rodríguez y la trova latinoamericana. Por José Pablo, c'était Violeta Parra y le chanteur paisan chilien René Inostroza. Carolina Sontour nos evoqué que Violeta Parra, artista chanteuse chilena, se le referó por los otros artistas, no solamente por los chilenos, sino de otro país. C'était l'artista complet de la poesía panteón y composición de chansón y de la guitarra popular chilena. Patricia Chavarría, si una chilena, evoqué a la investigación o recherche de la cultura tradicional y de folclore paisán, o si él es el gran intérprete de la guitarra chilena. José Pablo nos evoqué el valor de esta dama que dona su sabor a la generación. Carolina Santoro nos explica por Finares Dúo se han defi y gran responsabilidad de ser difusor de la música tradicional chilena en guitarra, por partager y hacer conocer la música popular. El deuxième morceau que on va a escuchar avec Finares Dúo s'appelle Polka para mi cielo. Se de la composición de Finares Dúo, morceau que revela su intimidad de couple con s'appelle mi cielo. Thank you.
C'était le morceau Polka para mi cielo avec Duo. Finares Duo depuis Chile. Nous sommes toujours en connexion depuis Santiago avec Duo Finares. Escuchábamos Polka para mi cielo con Finares Duo. Estamos siempre en conexión desde Santiago de Chile con este grupo de guitarra chilena, Finares Duo, Juan Pablo y Carolina. El pasado 25 de octubre fue un plebiscito histórico. Chile aprueba por abrumadora mayoría cambiar la constitución de Pinochet. ¿Qué significado tiene para el pueblo chileno, estimado José Pablo? Uy, para nosotros significa bastante porque es primera vez en la historia de Chile independiente que la ciudadanía forma parte de la elaboración de una constitución política. Siempre se ha hecho entre cuatro paredes, por decirlo de alguna forma, y es muy valioso lo que pasó ahora y ver que la gente está realmente interesada también en poder influir en el destino de la nación. Entonces se han dado movimientos muy bonitos, muy, muy participativos con la gente desde el estallido social, desde octubre del año pasado, en el cual la cultura no ha estado exenta. Han habido muchos encuentros culturales, encuentros musicales, de poesía, y siempre llevando la cultura por delante. Lamentablemente estamos en un país en donde la cultura no tiene el apoyo del gobierno. En estos días de pandemia los artistas chilenos han estado bastante complejos, han pasado por una situación económica muy compleja debido a la suspensión de actividades, lo que trae un problema económico bastante significativo a los artistas y toda la gente que trabaja ligada al arte también, tramoyas, iluminadores, sonidistas, de todo. Entonces, esta es la oportunidad de un poco de equilibrar la balanza para todos los sectores productivos del país. Entonces, estamos trabajando en eso nosotros ahora, vinculándonos con otros artistas, se están formando colectividades, bueno, y se están potenciando las colectividades que ya están, sindicatos de folcloristas, sindicatos de actores. Entonces, la idea es que todos formemos parte de este nuevo movimiento para que nuestras necesidades artísticas y culturales, no solamente de quienes ejercen el arte, sino que las personas que lo reciben también, los espectadores, los lectores y toda la gente que se vincula al arte como oyente, como espectador, también se pueda ver beneficiado. A vuestro punto de vista, ¿qué futuro le espera a Chile políticamente, Carolina? Bueno, nuestra ilusión, también nuestra esperanza está depositada en esta Asamblea Constituyente que próximamente se va a conformar y que va a generar y desarrollar esta nueva Constitución que votaremos en 2 años más. Entonces estamos todos muy esperanzados que haya realmente una justicia social, que el fondo de pensiones para nuestros ancianos sea digno, de que la salud sea digna, que la educación sea de calidad, que el arte sea también una necesidad básica que tiene que cubrir el Estado. Entonces, estamos bien esperanzados y estamos con convicción, por eso fuimos todos a votar, para que nuestro país tenga un cambio positivo, que nuestros adultos mayores tengan su pensión digna, que los accesos a los bienes imprescindibles sean accesibles para todos, sin importar su condición social. Entonces estamos muy esperanzados de que Chile será distinto ya a partir de octubre, desde el año pasado, gracias al estallido social, que los jóvenes de este país comenzaron esta lucha en octubre del 2019. Entonces estamos muy esperanzados de que esto, todo lo que se ha generado, todo este movimiento social, genere un mejor país. Gracias, Carolina, por tu explicación. Espero esto sirva como un ejemplo para el pueblo peruano, que también salen a movilizarse, sobre todo la juventud, exigiendo una nueva constitución en el Perú.
Bueno, ¿y cuál sería el mensaje para los pueblos de Latinoamérica, José Pablo? Bueno, Latinoamérica, yo creo que Chile es uno de los países más latinoamericanos del continente. Estamos muy hermanados por la música, pero es poco lo que se conoce de la música chilena tradicional. Es muy conocida a nivel latinoamericano el trabajo de Violeta Parra, la Nueva Canción Chilena, Víctor Jara, los hermanos Parra. Pero no es lo único, hay un movimiento muy significativo en estos días de compositores jóvenes, de cantautores, y sobre todo un movimiento que nosotros acá lo llamamos la Nueva Canción Campesina, que es un movimiento musical en torno a la creación y a la recopilación de repertorio campesino, y somos mayoritariamente jóvenes los que estamos trayendo ese repertorio hasta el día de hoy, y que claro, de repente ni siquiera en Chile es tan conocido. Entonces la invitación a los hermanos y hermanas de los otros países de nuestro continente es que, invitarlos a escarbar un poquito en la música chilena y se van a encontrar con detalles maravillosos, el oficio de las cantoras antiguas, por ejemplo, la improvisación en verso, la paya, que la improvisación en décimas, en coplas, como le decimos acá a la paya, que tenemos un instrumento exclusivo para eso que se llama guitarrón chileno, que gracias a Violeta Parra también está vigente hasta el día de hoy, que tenemos 40 afinaciones en la guitarra. Hay un gran parte del folclore chileno que no es tan conocido, y así como nosotros también nos aventuramos a conocer un poquito más el folclore de nuestros países hermanos. La invitación es a que escuchen nuestro trabajo y en base a eso también escuchen el trabajo de otros músicos y músicas chilenos, chilenas también, que están en la misma senda que nosotros. Muy bien, bueno, vamos a escuchar el último tema con Finares Dúo, Tonada por Despedida. ¿Qué representa esta melodía, Carolina? Bueno, es un ritmo de tonada, como bien dijo. Esta canción se llama Tonada por Despedida, es una composición de un gran amigo de nosotros también y referente para nuestro trabajo, que es el guitarrista chileno Juan Antonio Sánchez, de gran trayectoria, y es una composición de él, que acá es muy famosa por los guitarristas y chileno y chilena. Entonces para nosotros fue un honor contar con la venia de él para poder realizar este arreglo en guitarra campesina y en guitarra por derecha o convencional, de esta hermosa composición que es Tonada por Despedida. Muchísimas gracias por esta entrevista desde Santiago de Chile, José Pablo y Carolina. Dejo despedirse de nuestros oyentes en Francia y al resto del mundo que nos siguen cada sábado. Un fuerte abrazo. Bueno, Alcide, muchísimas gracias. Nosotros encantados también de poder estar en tu programa. Un abrazo enorme para ti, para todos y todas los oyentes que nos están escuchando en Europa y en el mundo. Un abrazo grande de sus amigos Carolina y José Pablo. Finales tú. Gracias igualmente. Un abrazo. On est parlé avec José Pablo Catalán y Carolina Sotelo de Finares Dúo de Puy Santiago de Chile, guitarra chilena. Le 25 octobre dernier, au Chili, c'était le plébiscite historique. Pour une grande majorité de la population chilienne, sont votés pour changer la constitution de Pinochet. José Pablo nous évoquait que cet événement signifie beaucoup pour le peuple chilien. C'est la première fois que de son histoire que les citoyens participent en la élaboration d'une nouvelle constitution. Carolina espère que dans le futur aura une vraie justice sociale en faveur de la majorité, comme la santé, l'éducation, entre autres. On espère un changement positif. Aujourd'hui existe un nouvel mouvement d'artistes et compositeurs qui s'appelle la Nouvelle Chanson Paysan, la Nueva Canción Campesina, à la recherche de chansons et compositions de chansons de paysans. A part ça, sont connues aussi les chansons de Víctor Jara, Violeta Parra, entre autres avec la nouvelle chanson chilienne. José Pablo Catalán y Carolina Sotel les remercient pour cet entretien depuis Santiago, au Chili. Y nos presentan le dernier morceau que se appelle Tonada por Despedida, de la composición de guitarrista chilien Juan Antonio Sánchez.
nous avons présenté notre entretien de la semaine, consacré le duo Finares Duo Guitarra Chilien, dans une connexion de la ville de Santiago, Chili, avec José Pablo Catalán y Carolina Sotelo, antagrón de Finares Duo. La semaine prochaine, rendez-vous avec un nouvel artiste. Hemos presentado nuestra entrevista de la semana, consagrado a Finares Duo Guitarra Chilena, con José Pablo Catalán y Carolina Sotelo, en un enlace en directo desde Santiago, de Chile. La próxima semana estamos presentando a otro nuevo artista. Continuamos en Cordillera de los Andes, más música de los pueblos andinos. Radio TSF 98. Radio TSF. Cordillera de los Andes, una ventana abierta en música de nuestros pueblos andinos. Cordillère des Andes, c'est le rendez-vous incontournable de la musique andine sur TSF 98 tous les samedis de 15h30 à 18h en compagnie d'Axides Delgado.